Hola, ahora sí, ya estamos aquí. Nada, vamos a empezar. Vamos a empezar un rato, un ratito nomás. Ya luego continúo. Y nada, vamos a el MSI Afterburner. Para ver qué tal va, vamos a ponerlo. Esto es importante. Fui una misión secundaria buceando. Y ese es el pueblo de. El pueblo. Sí, el pueblo de Judy, donde vivía. Hicieron una represa y ya no hay problema. Básicamente eso. Estamos visitando lo que nunca lo había visitado después de que lo hundieron. Aquí pasó su infancia. No sé dónde hay una entrada, me dice que busco una entrada para la iglesia. Found an opening. I think we're safe to go through here. On my way. Hay mucha cosa. Snuck in here once when no one was around. Stood at the altar and tried to imagine what went through the padre's mind looking at all those people. Back then I wondered how he could read people's thoughts. Everything about him. Then I screamed at the top of my lungs to check the acoustics. You didn't get chased off? Ran out myself. Echo I got back scared me to the bejesus out of me. Thought about that crush I had on Jenny Chapman. All that guilt I tried yelling out. It was right back in my face. V, please. Oh, thank fuck. You're alive. What happened? You passed out. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Hey, careful, easy now. So, you're saying you saved my life. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end badly. But you just don't fucking listen. Toxic waste? Is that your construct? You heard him? Herd's overstating. It's just surfaced in my head. A thought that wasn't mine or completely yours. Please just ignore his babbling. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. Let's stay the night. What do you think? Stay where, exactly? We gonna camp on the shore? No, in there. Crash there sometimes after dives. How about it? Why the hell not? Whose cottage is that then? You said you knew the owner. One of our neighbors was hell-bent on staying in Laguna Bend. Badges literally dragged him out of his house before the water came in. So he built himself another house as close as he possibly could, but then he got sick. Water was way more toxic back then. Hmm.
Must be chilled to the bone. I'll brew a pot. How do you take yours? Well, my second place is the only one on the way I'm going. Two sugars, please. Tough on the outside, sweet on the inside. Ah, forgot to start the generator. A generator? What's next? Jacuzzi? Finished sauna? No, but there is running water. I can turn it on. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Think you could have fine-tuned the emotive wave transmitters better back there. Feed I was picking up felt a bit flat, I want to say. Power's up. Your little spa is open for business. Of course I'm moving. Of course I'm moving. Judy? What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. Don't bullshit me, Judy. We're still synced, remember? Clouds has gone to shit. Tiger Claw Nonex took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. Didn't want to tell you. Didn't want you to think I blame you in any way. Why would you even assume I'd think that? No, I'm sorry. Let's just kill the subject. Think I'll go lie down. I'm beat. It's on my nerves. That's you and me below. Just don't wake her up. Judy pisses you off. Why? Because she cares about people? And that reminds you you're a narcissistic asshole? She's all over the place. Refuses to take the door, jumps out a window, then acts all surprised when she gets hurt. She reminds you of Alt, doesn't she? Oh, for no, nobody's even close to Alt and what me and her had. Let's get the fuck away, can we? You fucking blow if you can. Not about to leave her alone, middle of nowhere. No, I can't talk to you when you get this sentimental. Waste of words. At least take a nap so we don't have to argue. Ayúdame.
me a while? Here's your coffee. Finally. Morning. You know, yesterday, I think I'd made up my mind. I actually called you because I wanted to say goodbye. City's chewed me up. And spitting me out. Look, Night City's not for everyone. I grew up here. Thought nothing could surprise me. And now? I'd pack up my shit and bail too, if I could. But it's just not the right time. Give me your hand, V. All set. Congrats. Just gave you unlimited access to my pad. Whoa. You're asking me to move in? If it's what you want. Or just drop by when the urge grabs you. Sure about this? We haven't known each other that long. I like you. Consider you a friend. The way I see it, there's nothing else to consider. Take care, V. It's really it. Last time we see each other. Didn't seem so set on leaving just a sec ago. See no reason to delay. I'll stay here a couple days, then head off. It's been nice knowing you, V. See ya. And hit me up on the Hollow sometimes. I see ya, Judy. Ah, me pasé. Quería llegar aquí. ¿Por qué estoy ahí? Ah, ese es el símbolo de esa ciudad.
Okay, you can let one. Oh, ya estoy bastante lejos. No le digo así. Ahí estaba. Ya llego, creo. Pensaba que estaba más cerca. Bastante más cerca. Ando con secundarios. Acabo de terminar una. De ahí, a ver qué tengo. Tengo estas. Tengo 6 secundarias más. No voy a hacer todas. Daré 3, 4 de esas. Y de ahí ya viene el final. Pero no creo que acabe hoy. Será mañana, pasado. Acabo de acabar una. Hay un personaje que se va de la ciudad. Y de Judy. Así que ya no creo que tenga secundarias por ahí. Y estoy nadando porque pensaba que quería ver qué tan lejos llegaba y me he dado cuenta de que estoy súper lejos, he nadado un montón. He nadado desde... Ah, ya ni se ve, creo. Desde esa casita del fondo hasta acá. Quería ver... pensaba que estaba más cerca. Oh, qué conveniente, hay unas piedras acá y ya no puedo continuar. ¿Qué es esto? ¿Me podría ir por arriba? Ahora vamos a explorar los límites del mapa. Pero se le fue la mano. Una cosa es que te devuelva un poquito y otra cosa es esto.
¿Cuándo aprendiste la teletransportación? No, no tengo ese poder. Para la expansión será. Bueno, acabo de acordar de que no he probado el CTR ahora que lo pienso en el Switch. Bueno, creo que ni lo voy a probar. Lo voy a llenar de juego. De más. Aunque seguro que está bueno. El Mario Kart sí lo volví a tocar, aunque no hice stream. No sé por qué no me está funcionando el online. Pero me pasé todas las copas. En 150 es ese, porque en 200 es, no se puede, es horrible. Y en 50 y 100 es un poco duro. Tracing versus el estático. O sea, este es el estático. Vamos a ver cómo se ve con Ray Tracing. En fin. Ahí está, veo. Esa es la montaña. Se duplica. Pero ¿qué pasa si me pongo Ray Tracing? ¿Qué cambia? ¿Le puse? Ah, ahora sí. Ah, ok, sí ha cambiado un montón. Ya no está ese reflejo falso. Ahora el agua sí parece agua. Y la montaña se distorsiona conforme me muevo. No es simplemente como un espejo. Y si me voy para acá. Oh, hola Johan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sé que pruebo el Ray Tracing. ¡Oh, otra cosa! Miren ese reflejo de... Miren el reflejo de esa cosa, por Dios. Es increíble. ¿Qué tal diferencia? Los rayitos marcan la diferencia, pero también destruyen mi juego. Así que los vamos a quitar. ¿Tres estrellas? No, no, no he hecho tres estrellas. Todas las pasé con mínimo una estrella. Creo que uno no, ese tengo que hacerlo de nuevo. Pero normalmente fueron dos estrellas. Por ahí un paro sería de tres. Un 200cc es un infierno. Sí, no, es horrible, no se puede jugar así. 150 es el estándar. Y hasta volvemos a la normalidad. Todo borroso. Bueno, ya llegará el momento, cuando tenga la 50-70 se podrá jugar en esa calidad. El agua sí parece agua, sí pues, mejoraba bastante, ¿no? Mejoraba bastante la cosa. Todo en ultra, todo está en ultra, lo malo que faltan son los rayitos. Los rayitos sí cambian todo por completo. Pero demasiado, ¿sí? Me baja el rendimiento como 30%, pero es muchísimo. Vamos acá. ¿Qué otra misión hay? Ah, acá hay una misión. Vamos a ir. ¿Y mi auto? Díganme que vieron eso. Vamos a intentarlo de nuevo con otro auto. A ver. Ah, ahora que miro por este lado sale por ahí atrás. A ver. Si le pongo... Así. ¿Qué diablos pasó? Ahí está.
ahora entiendo por qué tanto refuerzo. Oye, se rompió todo esto. Miren, se rompió porque atravesó las rocas. La parte de atrás del auto está horrible. Y se le rompieron las puertas. Dios. Hay algo ahí, ya se atascó. Ya no puedo avanzar. Dios mío, se hizo basura. ¿En qué momento? Parecía que estaba bien. Al atravesar las piedras se murió. Bueno, voy a llamar a otro auto. Pero ahí tenía uno bueno, este. Aquí está. Esta misión sí es aburrida, pero lo voy a hacer porque bueno, ya estoy acá. Uy. No, I'm starting to get used to these little meetings. I sense you have many questions. I may. Vamos a pasarla rápido. Es de meditar y escuchar la naturaleza y bla bla bla. What is it you're? I am preparing. What's your? All right. Are you? The last. Yes. Vamos a pagarle porque ese tipo me cae bien. Bueno, vamos a la meditación. Te muestra la naturaleza. Y la puedo adelantar, no sé. Voy a poner el botón de adelantar. This is a meditation of the air element. Que el aire, que no sé qué. ¿Listo? At least he left something. Oh, me dejó algo. Fuck, I feel like a dog's shit. See that? There was a Zen master here. And poof. Vanished like that. The fuck are you talking about? It's up. Taught me how to meditate. It was kind of weird. Not my scene. Go and talk to Misty if it bothers you. Yeah, good idea. Bueno, listo, completado. Misión rara. Misión rara. Vamos a. ¿Qué transiciones quedan? A ver. Like Supreme. Esa puede ser. Mi personaje. Oh, tengo un punto más. ¿Qué nivel estoy? 34. Son 50 niveles, ese es el nivel máximo. Desde aquí no hay misiones cerca.
Acá hay misiones por descubrir, esas son chéveres. Esos son encargos. Acá hay una misión por... Ah, no, es un vehículo. Acá hay comida, creo que vivo aquí. Pacífica. Vamos a hablar. Voy a llamar a mi auto. Vamos a ver si es tan rápido. No parece. Porque el otro llegó a 150 a la toque. Ah, este es más lento, creo. 150 y tanto. Estoy subido. Creo que el otro es un poquito más rápido. Vamos a ver. ¿Cuántas legendarias ya tienes? Como 4, creo. Tengo como 4 armas legendarias. A ver, vamos a chequear. Todas mis armas principales ya son legendarias y ahí tengo 3 más. O sea, hay legendarias y armas. Todas las armas en realidad pueden ser legendarias. Las puedes convertir. Lo que también hay son armas emblemáticas. O sea, esas solo puedes conseguir una en el juego de cada una. Es más, creo que boté una emblemática. Pero era nueva tampoco. Hay legendarias emblemáticas. Por ejemplo, la pistola de Johnny Silverhand es legendaria y emblemática. Save yourself, God's fucking city. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué este no avanza? ¿Qué le pasa? Pues esas son las mejores. No creo que hay mejores, ¿ah? Encontré un set donde no importaba el arma, sino que hay una habilidad que hace un cortocircuito y si la mejoras al máximo tus disparos, también utilizan esa habilidad también. Y es como que de cada disparo hicieras 2 golpes. Pero esa habilidad quita un montón. Y lo que hay que hacer es mejorar esa habilidad al máximo y ponerle todo el daño crítico que puedas. Con eso básicamente puedes matar a todos de un golpe. Inclusive en la dificultad más alta. Lo importante es que tengas más que la más fuerte, necesitas un arma que tenga mucha capacidad para que puedas disparar a cada rato y que recargue el toque. No one. O hacerte un tanque, sí. Sometimes it's hurry up and wait. Fuck this country. Wanna have a look at your menu? Yeet. ¿Qué tiene en el menú? ¿Qué es eso? Ah, basura. Sick. Oh, what a night. There are still legends about him. Music is so loud they had to replace all the windows. There's a special on the menu just for samurai fans. Ribs a la Silverhand. Como esa escopeta que se baja lo que sea. Y ni siquiera se puede mejorar, ¿eh?
No, no se baja lo que sea. También créeme que ese set está más roto porque puede disparar de lejos y todos se mueren. Estoy tratando de hacérmelo, pero tengo que mejorar mi personaje. Inteligencia tengo que ponerle 20 y de ahí me va a permitir crear la cosa que necesito. Y de ahí tengo que mejorarle esto para que tenga más crítico. En realidad pero este es más difícil de mejorar. Y como yo ya mejoré otras cosas, ya no voy a poder. Porque no, o sea, no puedes mejorar todo. Tienes un límite. Y yo ya mejoré que no tenía que haberlo hecho. Tenía que haber mejorado este y este. Y bueno, más o menos ese sería el mejor, ¿no? Este y quizás este. Porque con este te puedes volver tanque. Te volverías tanque y pegas durísimo. Con estos tres. Oh, y una persona más, bienvenido, bienvenida. No te metas con los tanques de apoyo, no, en serio, bienvenido. ¿Qué diablos? Oh, ¿qué se me dice? Más Hey, I got something for you. Don't know if you know, but once upon a time, this was Silverhand's. Fuck, Nancy just gets shit done. She just whispered Mikoshi in her ear. We'll be all set. And you are? V, you met at Denny's? Oh, right. Shit was fucked up, wasn't it? Deleuze Orphean. Remember that samurai graffiti in Haywood where the bakery used to be? Uh-huh. Got painted over a while ago, but yeah. Johnny was holding the Orphean there. Nice one. Where'd you find it? It's like fresh off the shelf. Bought it. Private collection. Always like to have everything down to the last detail. Gets too obsessed at times, but gotta respect her hustle. What happened with Danny? Meaning before you filled her pool with concrete. I hit bottom. She left. Almost flatlined right there in the street. She just stepped around me like so much trash. What happened to you then? I was on some bad shit. Collapsed. They brought me back. But Denny was gone. Her friends wouldn't talk to me. Like I disappeared or died. Where's Carrie? Should be here any minute. Told me you play really well. Better be true, because there won't be a dress rehearsal. I worry more about Danny's replacement. Carrie got Drowson from Cutthroat to join us. I know him. Seen him play. And? He any good? He's fine. Just fine. You're the mystery dish here. Pill time. Just be discreet. And if I start puking blood again? Don't go making a scene. This is Carrie's big nut. Got a feeling Nancy doesn't think I can keep up with him. Well, she's right. Ready to thrash? Have fun. Bueno, vuelve Johnny Silverhand a la que asco ese baño. Otra vez sale esa barra. Creo que esa barra sale cuando estoy Silverhand. Hey, wait. This is Drowson, from Cutthroat. Hey, big fan, huge fan. You too? Got all their albums? I mean, I never Chill, dreamed of. He's in the same boat as you. Want to talk to a star? Talk to me. You get that shaking under control. I think my shakes are the same, or worse. Crowd got you stressed, or is it me? Fuck you.
And missed you too. All right, let's do this. Still hear you. Thanks, but not in the mood for hovering tables and voices from beyond the grave right now. Maybe you should hang on to this, actually. You shouldn't have, really. The very gun I tried to shoot Johnny with when he broke into my house. Meaning you tried to shoot me. Yeah. And earlier. Cool. What the fuck? Woke up 50 years later. Back to work then. Take care of me. I'll be in touch. Well, it wasn't so bad, was it? Too bad care's gone off.
Hope that's it for last requests. Maybe. Now you get a chance to do what you will. Gotta go talk to Hanako. Fast. Okay. Your choice. Let's go. Porque siempre sale esa molesta barra. Y sigue ahí. Sí, ahí esa barra negra. La única forma es grabar y salir y volver a entrar. Ya me quedan muchas tormentas imaginarias, realmente compañero. Para mí eso es que no valen nada, me vuelvo loco. Ah, y otra vez estoy con la casaca de Silverman. Ahí estoy sin gorro. Tengo que ponerme esto, que me queda pésimo, pero. Pero es lo más fuerte que tengo. Y si queda una cosa rara. Pero bueno, en fin. A ver si me pongo algo. Este puede ser. Bueno, al menos así paso piola. Esa barra ya es la mascota oficial. No puedo creerlo, qué molesto, la verdad. Saboteé el objetivo. Estos son encargos, no quiero hacer encargos, quiero hacer esto. Esto debe ser de los ciberpsicópatas, pero voy a guardarlo y volver a cargarlo porque no quiero ver esa barra. Pero a mí lo que me ha sacado del lugar es esa arma invisible, ¿eh? A ver, quiero ver cuál es. ¿Cuál es el arma invisible que me dieron? Esta, creo. Ah, esta, arcaña. Esta es emblemática. Estas son las armas emblemáticas. Que es más, yo me deshecho de muchas armas emblemáticas, ¿eh? Eso no está bien. Porque no las puedo volver a conseguir. Solo tengo esta emblemática. Las otras emblemáticas eran mucho adelante. Me hubiera quedado con todas las emblemáticas ahora que lo veo. A ver, voy a cargar de nuevo. ¿Por qué las botaste? Ah, porque no tenía espacio. Y eran armas emblemáticas pero comunes. O sea, estas tienen como 300, 400 de daño y esas armas tenían 60, 50. Eran armas que me daban al inicio del juego, pero como supongo que solo las podía conseguir una vez, eran emblemáticas. Sure you want to do this? Yes or no? Yeah. Fuck yeah. That's what I like to hear. No los había visto. When there's a will, there's a fucking way, am I right? ¿Listo? Bueno, no había ninguna necesidad, pero como podía. ¿Por qué murió así? Qué raro, ¿quién muere en esa forma? Bueno, este puede ser. Ah, está listo, ahora sí está con una posición más normal. A ver. Esas son solo para coleccionar. Sí, eran malas, la verdad. A ver, vamos a hacer esta misión que está acá. No lo puedo creer, me quedan 5 misiones. Me he pegado fuerte con esto. Me quedan 5 misiones. Bueno, y algunas chiquitas estas que están en el mapa. Como la que voy a hacer ahorita. De esas, a ver qué hay. Ay, creo que debí comprar munición de escopeta. Bueno, que me puedo fabricar. La que está encima está horrible, ¿no?
You know, I don't typically see strong-arming as the best way to get results. Still, sometimes you're left with no choice but force. There's this scuzz bag needs to be reined in. A sadist on a corporate leash. A real hemorrhoid on Night City's ass. Do us all a favor and handle his contract. You wouldn't dare! Details are attached. Okay. Tipo de encargo asesinato. Ah, no debía ser encargo. Pero bueno. Ya estoy aquí. No sé por qué me dispararon. No había hecho nada. Bueno, busca a Vic Vega. Aquí sí estoy roto, ¿verdad? ¿Eh? A ver, peligrosidad. Ah, moderada. Más un poquito. Más tan, más fácil. Pero estoy bien armado. Pues sí, esa escopeta es buenísima. Ok, algo épico. Bueno, me dio. ¡Oh! Eso hace basura. Ni siquiera le he mejorado. ¿Quién me dio esto? Creo que fue en una misión. This en una is misión. Very bad. Me encontré esta cosa. Qué monstruosidad. Hago así y... adiós. ¡Ah! La sale puro crítico, qué bestia. Ah, este sí aguantó, este sí aguantó, ¿eh? Este sí aguantó. Need a medic. Sale puro crítico. Increíble. Y ni siquiera he mejorado mucho esta parte. Crítico, crítico, crítico. Wow, lo maté con dos escopetazos, pero de recontra lejos. Sé lo que es enviciarse, ya me pasó con God of War, Ghost of Tsushima y ahora con el Horizon. Sí, 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 sí pasa, cuando juegas juegos que gustan mucho y... pucha, no los puedes dejar hasta terminarlos. Y se siente bien, y se siente bien. ¿Para qué mentir? Con The World Ends With You también, MPF o la versión de Switch. Paso, madre. Qué bestia. ¿Con qué más? Ah, con Hollow Knight. Dios, es un juego. ¿Dónde está este? Neutralizo. Bueno, quería neutralizarlo, pero... bueno, le volé el cerebro. A la mierda. Aquí está nuestro amigo. ¿Qué es eso? Ah. Oh, una camisa que está bastante buena. ¿Quién encontró el cuerpo? No puede ser. Ah, hay una persona más ahí, ¿no? Vamos a dejarlo, pues. Aquí se queda. Con la cabeza. A su madre. Bueno. Ese disparo sí dolió, ¿eh? Ese disparo sí dolió. Mira, había una persona que me estaba hablando y me decía que venga. ¿Enjoying your run in with the corporation? Guess not, bro. Ah, acá está. A ver si me lo vuelvo. Solo queda una. Listo. Oh, pobrecito. El disparo, por Dios, pobrecita. Bueno, salir. Ya no falta mucho para dejar un Night 2. Ni tiene fecha, maldito juego, ¿cuándo saldrá? So I'll chalk that up as a win. Community suffered enough as it is. Get closed. ¿Cuándo saldrá ese juego, porquería? Compré un vehículo, cuadra trae para que otro vehículo. Compré todos los vehículos, también son misiones. Bueno, ya que estoy cerca de comprar este, pues. No tiene ni fecha. Dieron un poquito más de detalle. Hace unos días. Pero nada más.
¿Cuál de nosotros es? Yo creo que este año va a salir. Pero, pucha, ojalá. Listo, otra misión. Esto de los carros es todo un tema, ¿eh? Porque son, tienes que gastarte casi 2 millones de dólares por parte de todos los carros. Sin bug, está difícil. Y es más, quiero ajustar algunas cosas. Ajustar la progresión cuesta 100.000. Eso es demasiado. Pero lo quiero hacer. Aunque esa escopeta está buena. No creo que tanto podrían tardar. No sé, bueno, ya tiene un tiempo anunciado, creo, ¿no? Un año y medio. No sé qué tanto podrían tardar. Yo creo que se va para finales de este año o para inicios del 2022. Yo tampoco creo que ya tarden mucho más. Porque ya ha pasado tiempo, pues, como dices. No creo que tarden tanto. Pero quién sabe. Acá hay otro auto. Ah, vamos a comprarlo también. Va a quedar sin plata, voy a tener que hacer el bajo después. Acá hay otro auto más. Carros. Aquí tengo que ir, no yo de ahí. Y acá hay un montón de misiones. En esta parte del medio, que son las misiones más difíciles, no he ido. Vamos a comprar este nuevo auto. A ver qué tal está. Descubrí un nuevo punto aquí. No había. Bien. Y ahora. Me dan ganas de irme acá. Acá no hay nada. ¿Qué es este? No hay nada. Voy a irme aquí. Para ver qué hay por acá, porque no sé qué cosa hay aquí. El que creo que sí sale este año, le tengo fe al Bayonetta 3. Le tengo fe al Bayonetta 3 y al Breath of the Wild 2. Creo que uno de esos dos al menos va a salir este año. Que ya toco. Y al que no le tengo fe es al Metroid. Aunque bueno, tampoco es que yo haya jugado mucho Metroid, así que no pasa nada. De salida no creo, porque no juego el 7. Está que veréis fácil el 7, pero igual no sé si lo juegue. Básicamente por el hecho de que esos juegos, no es que no me guste que sean en primera persona, por eso no hay problema. Pero sí me da problema de que son tipo Outlast. Con esos juegos la paso muy mal, me da demasiado miedo, no me gusta. El 8
me parece que va a ser más de acción, más exploración que eso. Si es así, sí lo jugaría, pero el 7 me golpea demasiado. No sé si jugármelo. Si con el Resident Evil 1 me creo que da menos miedo que el 7, ya la pasé demasiado mal. No sé qué haría con el 7. Hasta el 1 creo que es mi top. Y después de pasarme el 1 yo no quise jugar el 0. No porque sea malo, sino porque ya daba demasiado miedo después. Espero que algún día pueda ver esas cosas sin problemas. Acá hay un auto. Listo, otro vehículo mío. Esto sí, realmente está en medio de la nada. Os veré un resumen del Fede Lobo del 7, pues. Y a jugar el 8. Pero no, de salida no creo, ¿eh? No creo que haya salido. El 7, ¿verdad? Y Resident Evil 8. Ah, el 7 no llega ni la sala de los zapatos a Outlast respecto a terror. ¿En serio? Yo jugué la demo del 7 y no la acabé. La verdad, ya no pude más. Era demasiado. No sé, me cambiaron mucho. Encima, con esa perspectiva de primera persona, yo creo que la primera persona es la ideal para el terror. Da muchísimo. O sea, si quieres hacer algo que dé miedo. Oh, man. Nada más miedo que eso. Can I get any good grub? ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada tan bueno. Vamos a comprarle eso. Pero acá habrá alguna. Ay, no hay nada. Acá hay un encargo. Ojalá haya alguna cosa para salir de ahí. ¿Esta es pacífica? Ghost. Vamos a hacer ese embargo. Ya no quería hacer embargos, pero para el repaso que explore un poco. Y subo de nivel. Quiero, antes de hacer la misión final, quiero estar con ese set que destruye todo. Quiero estar roto. De terror es clickbait. Una vez obtienes la escopeta se vuelve a... ¿En serio? Voy a hacer, ¿eh? O sea, no tengo ni el Game Pass, así que puedo probarlo en cualquier momento, ¿eh? Pero no, me partió demasiado, la verdad, ¿eh? O sea, en la demo, ¿eh? Solo la demo, y ni siquiera la acabé. Pero igual que igual no cambia la ambientación. A mí lo que me dio miedo fue la ambientación. Estaba muy bien conseguida, ¿eh? Era todo cerrado, ¿eh? Y primera persona, pues no ves que tienes atrás, de hecho eso paltea mucho. Hey, I need your help. Okay, I've lost okay. contact with Benedict McAdams, and the driver was supposed to get him out of town. I gave you a secret. More details attached. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué explotó? Ah, explotó mi carro. Vamos a rescatar ese tipo. ¿Cómo hago con esto? Modo aliado. ¿Tomar los controles? ¿Qué tal? Modo aliado. ¿Qué diablo? ¿Quién es explotar esto? ¡Ah! Ese ha sido duro, me aguantó dos escopetazos, ¿ah? ¡Tres! Tres escopetazos, ¿ah? Este sí es fuerte. Este sí es fuerte. Hacer un paseo para que me aguanten tres escopetazos. Hay buenísima ropa aquí. Ok, esto me gusta.
No, en serio. Solo la primera parte está rota. ¿Pero qué es la primera parte? ¿Es una hora? ¿8 horas? ¿La mitad del juego? Si quieres cerrar de verdad, juega The Outlast, Alien Isolation o Blair Witch. ¡Hala! No, no la hago. Blair Witch también está en el Game Pass y el Alien Isolation lo tengo en el. En Epic. Ah, y el Outlast también lo tengo en Steam, que lo regalaron. 500 veces lo han regalado. ¿Qué fue yo? Estoy con la nariz. Oh. Escucha. Bueno, pero si no te pasa nada más grave, no le des mucho bola, porque a la mayoría de gente no le pasa nada. Ya si estás mal, ahí sí, si sigues mal, ahí sí revisa. ¿De dónde está este Ben? New face. Benedict. Similatech's been investing in young talent. So, you here to take me on a little field trip? I'm here under. For Christ. I loathe it. Our. Bueno, nos vamos. Ya me los he bajado a todos. Que no eran muchos, pero eran fuertes. Y va bien al punto de encuentro. La verdad, me quedé sin auto, explotaron, por maldito. Ah, no lo puedo arrancar. Necesito más poder. Me gustaría que se pueda subir más de nivel aquí. Es muy poco el nivel. Nivel 50 deberías poder llevar al nivel 100. Lo volverte un monstruo. ¿Dónde está el punto de encuentro? Ah, acá. No está tan cerca. Bueno, no pasa nada. A ver. Todo lo de la demo, eso nomás. Por eso es el clickbait. Estoy igual desde. Ah, ya. O sea, es una hora. Una hora duraba la demo. Una hora y media. Ah, entonces puede ser. Puede ser, la verdad. Espero que no sea muy largo, porque tampoco le quiero dar tanto tiempo. No quiero meterme en otro juego de plan Cyberpunk, que es muy larguísimo. Booze, six, melons. Those sweet honey melons Dakota folks got growing on genetic mishmash. Miles above any sin melons you could find. Okay. Estoy igual desde ayer con la nariz, el desmadre de año raro. Me duele un poco en la garganta, la verdad. No tanto. O sea, espero que no sea. Que no tenga COVID. Of course, that prick Jason entertained the thought. Shit. V, FYI? Nova, thank. Have a good one. Listo, misión acabada. Vamos a explorar un poco más por aquí porque no he explorado. Porque no me quiero ir del juego sin explorarlo todo. Oh, Dios. Bueno, no te mueres. He esquivado a que Benedict esté saliendo. Chévere. En normal, imagino que durará unas 8 o 9 horas. Ah, ¿no es tan corto? Pensaba que era como los Resident clásicos, que son 5 horas o una cosa así. No es tan corto. Oh.
qué? ¿Por qué no lo puedo jugar? Se me lo duro. No, felizmente tengo otro auto. Ya está. ¿No se puede pasar por acá o qué? Claro, el otro auto se quedó estancado. ¿Por qué me dice que vaya por ahí? Vamos a seguir la ruta a ver si encontramos algo interesante. La ruta normal. Este carro suena horrible, pero no es lento. Ese era el de Johnny Silverhand. ¿Qué otra cosa más acá? Aquí está mi fiel Talibor. A ver, acabo de ver una noticia del Epic Launcher que es explotar tu procesador. Ah, de Epic, que le sube como 20 grados. Si tienes un Ryzen. Pero ya lo parcharon ya. Y sacaron el parche. Bueno, tampoco era explotar, solo era. Era como que por algún motivo raro le hacía subir las temperaturas, como 20 grados. O sea, cuando no haces nada, deberías tener temperaturas bajas. Pero si tenías el Epic abierto, era como que igual funcionaba. Ya que son bajos en el Epic Launcher, hace que la temperatura. Ah, sí, justo eso, no había leído ese comentario. Exactamente es eso. Son 4 campañas esa cosa, 5 horas aproximadamente cada campaña. Ah, eso suena bien. Puede ser. A ver, bueno, voy a chequear a ver cuánto está. Porque después de este todavía ya tengo un poco más de tiempo. Aunque también quiero jugar el Doom Eternal. Pero igual ahí lo puedo tener. Y si no es ahorita, igual después. Porque sí, no lo he jugado. No sé qué tal, o sea, no, solo probé la demo en Play 3 y no me terminó de gustarla, ¿eh? Era muy, ya muy acción. A ver, un segundo, ya vuelvo.
Fue. No, no, no fue, no fue. Ya, aquí estoy. Seguimos, seguimos. Es horrible, aquí no hay nada, todo vacío. Aquí hay una cosa. Vamos ahí. ¿Qué tiene? ¿Aquí salía mi auto? Ah, no, aquí está. Aquí hay una tienda de ropa. Vamos. Coordinates and acquire a certain van for me. And mind the local fauna. By that, I mean the animals. Briefs attached. Misión de robo. Bueno. En fin. Ah, son los animales. De la mineja, ¿no? Y las coordenadas. Ah, están aquí. Ah, no lo voy a hacer. No te voy a perder el tiempo ahí. Vamos acá. What the shit? Punto cercano, bueno, ahora quieren auto. Some soldier just opened fire on pedestrians at the pier. If you can swing it, I want him stopped but not killed. Then I'll send the right people for him. More details are on the way. Vamos a probar la escopeta. Vamos a probar la escopeta. Este es el momento. Vamos a crear un poco de munición porque tengo muy justita. Ah.
justo llegó el buen momento, el de las peleas. A ver. ¿Qué es esa imagen del Fede Lobo? Esa imagen con la... Sí, justo la acabo de ver. What the fuck. Good luck. La verdad quiero ver un video del Fede Lobo de Cyberpunk. Lo necesito. ¡No! ¡Oh! Me saqué la... Ah, mató a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me golpeé? Ah, un bug. ¿Ven? ¿Vieron? No estoy haciendo nada y me está golpeando. Ahí está. ¿Qué diablos? Hay unos resúmenes de Fede Lobo de Resident Evil, estaban buenos. Creo que me quedé en el 2. Tengo que seguir viendo. Ah, bueno, pero era peligro muy bajo. Bueno. Pero igual lo reventé como si fuera un X. Hice una maratón de Resident antes de que saliera el 2 Remake. Sí, vi eso. Justo él, bueno, él lo dijo en su video, ¿no? De que esto, vamos a hacer uno hasta que salga el 2 Remake. He's gone psycho. Estaban buenos, ¿sabes? El 0 nunca lo jugué. No sé qué tanto valga la pena. Mensajito de compartir la misión.
Ahora sí. Yo tampoco nunca jugué el cero. No sé, se ve raro, pero... sería cosa de probarlo. Sería cosa de probarlo. 64, ¿verdad? Bueno, dejo la compu prendida mucho tiempo, pero le he metido 50. Es un montón de tiempo. Uy, ya no me falta casi nada para subir de nivel. El 35. Vamos a hacer una misión más entonces. Ah, no, vamos a hacer secundarias. Todavía tengo secundarias, un montón. Oh, me faltan 4 ciberpsicópatas. Ya no es nada. Vamos a ir con Panam, que me cae bastante mal. Pero bueno. Oye, esta gente. Ah, lo puedo bajar. Vamos a tirar una granada en el auto. Voy a guardar antes de que pase algo malo, por si acaso. Creo que aquí eso va a ser diversión. 64. Y pensar que con esas horas inicia la mitad de Persona 5. Ah, el Royal. Dios, ese juego no sé si jugarlo. Y el 4 tampoco. El 4 Golden está barato. Y de hecho me lo he querido comprar. Pero no sé. Demasiadas horas son. No son demasiadas. Yo creo que 15 está bien. Es lo que me gusta en un juego. Murió. Ah, había gente normal y me los maté también. Ah, no, ahí está. No pasó nada. Listo, ¿qué tal el masacre? Wow, esto queda para la posteridad. Bueno, este se queda sin piernas. Bueno, para allá está muerto. Una pierna por aquí. Bueno, estos están completos al menos. No, este sí está bien. Ah, está viva. ¡Fuck off! Ah, no, se tiró al piso. ¿Qué es esto? Ah, es un dron. Adiós. Ah, pero es civil. Eso también es civil, se han tirado al piso. What's your problem? Se han tirado al piso por la granada. También. Todos los que tenía que morir murieron. Ah, la mierda. Mommy, someone's robbing me. ¿Me lo puedo bajar? Si no huiré, pues. Ah, sí, fue un delito, sí, no civil. Maldición. Genial. He's a goddamn extremist. Ah, no, 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 vamos a cargar partida. Vamos a cargar partida. Felizmente guardé. Victory Real. Dios mío, eso fue brutal. Salió bien, ya no lo voy a hacer, ¿no? What? Ah, la 4 estrellas, nunca me habían dado tanto, creo.
Te cayó todo, me cayó, bestia. No, acá hay otro lugar para ver. Vamos ahí, creo. Curro secundario, por descubrir. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el otro? No sé. Hay un montón de cosas para descubrir. Nada, vamos a hacer las misiones mejor. Tormentas imaginarias, realmente acompañamos. Ok, vamos. V, it's good you're here. What happened? The Wraiths. The Brick Brain ventured out with us. Sure. We've been observing their camp. We need... I don't know why, but... Ike. There's a but at... Not for fr... I might have guessed. They're never it. Fine. I will give you one of the... A Tektronica Grod. Sounds... Once you have it in hand, let's go. Vaya, me van a dar un francotirador, me parece bien. Un buen precio. Well, I'll be. Pen and V. Sí? Hello? Yeah. Wanna see what you. Only the baddest fire. ¿Qué vende ese tipo? Armas legendarias. Munición de escopeta, que lo voy a usar más de una vez. Porque está muy buena. Esto. Y ya. Ah, esto también. No, me estoy quedando sin dinero. 160. Seriously? You really aim to do this? Someone has to. You know you have a piston missing, right? Someone has to. Where's Mitch? He was supposed to meet me here. He'll be here any minute. Huh. You never mentioned seeking outside help. We can use all the help we can. Okay, how you want to do this? Quietly. An open assault would be suicide. Mitch is already setting up the recon. Going in. It's not that I don't want to go to serve some rap. Look around. The last attacks left barely half of us. We're up shit creek, static. And I don't know if we're ever gonna find your leader gets nabbed. Rather than I think about what you do for the ones at the bottom of your food. You're. Leave it. There's Mitch. Oh, it's a Mitch. I floated a drone over the Wraith's camp. Will you take a look, or would you rather keep mouthing off? Let's see what we got here. The Raffins can't see it. Active camo, but that practically inhales battery juice, so make it quick. They found an abandoned cement plant to squat in, with a mass of heavy gear. Locusts would be a better name for them. They fly into a place, strip it of all it's got, then move on. But this time, do you see the wall? They've added some primitive security measures. It points to them aiming to stay longer. The question is why? Who knows for sure, but I would guess that Saul is part of the reason. If he's still there, we have to find a way inside. That guard post is probably connected to the rest of the camp.
our way in. Maybe, but there are also breaches in the wall. Lightly guarded sections. Do you see the tracks? Tire tracks. Their vehicles were moving heavy freight. It could have been equipment. Either that or Saul's not their only prisoner. The tracks lead to the truck. Can you scan it? That's probably the one they kept Saul in. The main building, there. Saul must be inside. Quite a spread. Be like looking for a diamond in a hailstorm. If they haven't scrapped and gutted the place for parts, you could access the local camnet. You would just need to find the control room. Skywalk. It connects the garage to the main structure. Okay, got some stuff to work with now. Is everything clear? Yep. Let's go. Perfect. Mitch, is the van primed? I did what I could. Take a tour. Job. I mostly improvised, actually. Either way, it'll have to do. Hold on a minute, I got one more thing. If you find Saul hasn't flatlined, you'll probably need this. Spike Superjet, a Rhino dose. It should speed up Saul's central pump. Hope so. Doubt I could carry him out of my back. So that should be everything. V, will you ride with me? Yeah, of course I'm going with you. Okay, you take the wheel. One me driving. Yep, I need to fiddle with my scope a bit. We lost everything! We had to pay the price! Yeah, we lost everything! Oh yeah, we even have a radio in here. Take it for a spin if you like. He let himself get captured. Anyone else? But Saul? Said yourself he's not at the top of his form. Yes, but moving civilians across the border during a bombardment?
Hijacking a petrochem tanker, opening the valves, cranking a few figure eights to set the desert ablaze and give the kids a fun show. That's the Saul I remember. All that are idols. I know. It's just... Esas son las afueras de la ciudad donde, donde iniciaría si fueras nómada. Sí, exacto. Esas son las afueras de la ciudad. Yo me puse Street Kid, que vivía bastante mal, pero en la ciudad, en los barrios pobres. Esas son las afueras y la otra es iniciar como corpo, que es este, de las grandes corporaciones y eso. Pero te quitan los poderes. That is one hell of a storm. Looking bad. Oh, it's bad and more than its look. We have to move quickly. Bueno, ya vamos a llegar. We need to hide the car. Park beside that outcrop. Okay, out. I'll find a place to roost and keep you in sight. Wow, acá hay una... Ah, no sabía que acá había una... Un viaje rápido. Genial. Aquí me puedo ir del toque. Entra al campamento. Ahí hay un tipo. Vamos a atacarlo desde el inicio. Un ping. Oh, me lo bajé. Bien. Listo. All right, I'm in position. I have you in range. Oh, ya me está viendo eso. Vamos a atacarlo, que yo también lo puedo ver. No, quiero revelar mi posición, maldición. Keep your eyes open. I see several heavy hitters. Oh, ya me encontraron. So much for being sly. Find Saul and you two get out of there. You and I are gonna have fun when I find you.
como debe ser. Está más feo esto. Porque había un montón, es un montón. Uy, qué malo, cómo le pegué esa distancia. Adiós. Genial, ahora sí lo dudé. Con tres cámaras, ¿en serio? Ah, acá está. Right. I think I got eyes on him. Is he? Breathing? I think so. Good. Grab him and get out of there. Oh, it's all. Do you have my goddamn cigar? Easy, Saul. I'm here with Pan Am. She left. Not forever. Gonna get you out. You. I remember. You're that merc. Pretty badly beat. Probably could use this. Oh. Oh, yeah. So, how is he? Time to don dancing shoes. He'll live. Now get yourselves out of there. Middle of a shitstorm down here. Brewing to be a Category 5. I know. Get out of the building. I'll be right there. That's a mistake. You'll regret. I'll sell you for scrap! Brace yourselves! The cavalry's about to arrive! Oh, viene más? Alright, damn it. Tal misión, ¿ah? ¿Eh? Aquí sí necesitaba mi nuevo poder. Bueno, felizmente estoy armado, ¿eh? Porque esta misión no la hago, sino que está armado. Getting ripped to shreds! Por detrás, a la furgoneta. Ah, por acá. Hurry, hop in the back.
Yo lo intenté bien rápido, ya están muertos todos, ¿verdad? Dios mío, cuánta violencia. Así están legendarios, sí. Pan Am, you're making a mistake. Another one. You're serious right now? Those devils wanted to know our location. If we drive to camp now, we'll just be setting the table for them. You look outside lately. The storm will wipe our tracks. And the scent of blood? What? Must have rustled up reinforcements. We got more chomping at our tail. Fuck! We need to shake him. Oh. That's one way to treat an engine. Fuck off, Saul. I can't squeeze any more out of it. Cut off that tail. Get ready. Contact. Wow, no te vayas muy a fondo con la misión. Parece la misión principal. Should be safe, at least for now. Inside, quick! I need to catch my breath. Otra vez el HUD con cosas que no son. Just in time for dinner. Not hungry. Looks like we're in for the night. A little pow. Could you help me look? ¿Qué hay que hacer, boludo? Ya no puedo ver porque me sale esa porquería. A lot of useful things. Bengals left in a hurry. Biotechnica made them a good offer. Ah, en fin. Restablece el You don't know that. Sí, ¿dónde hay que ir? Por acá. Ah, acá está. Por acá. Bien. Damn, it's getting cold. I tried to get us some heat in here. No luck. Can you check it? Might have the magic touch. Actually, you know what? Check the fuse outside. It might have come loose. If so, just whack it back in place and I'll get this junk burning. Anything else, Your Excellency? Huh, I'll need to think about it. Whoa. No, los arenosos. Oh.
se ve nada. Sí, está todo, todo oscurísimo. No, pues no es posible, ¿verdad? Qué buen nombre de la misión, Tormentos Imaginarios. Listo. See what I see? Expiration dates from before the last war, so hopefully it hasn't turned to poison. Today's our lucky day. Lucky. Interesting choice of words. Do I hear a lecture coming on? Go on, get off your feet. It could be hours. No, no lecture. But we do need to talk. That Wraith's crap. It shouldn't have happened. They wanted everything. Our camp locations, routes, offloading points. But they knew what state we're in. One or two more raids and that'd be the end of us. And if you had mounted a raid of your own, well, that would have been the end of me. See that? Clenched teeth, furrowed brow. It's his way of saying thanks. We've had our spats. A few, like any family. They're not worth digging up. I think so too. If you'd like to come back, everyone will be waiting, arms open wide. But there will have to be changes. No more jumping to the front of the line. And so it begins. You know what's coming? Bigger fucking problems. Maybe a war. We can't hope to handle the Raffens alone. So you would sell us out to Biotechnica? Vade, tell him it's a damn rotten idea. If you're gonna bloody the furniture, keep me out of it. You know what, sweetheart? We'll have plenty of time to tear at each other's throats later. That is my hope. But right now, I wouldn't mind catching a few winks. Need help? Fuck off. Huh. Do you know what they call these storms in North Africa? Haboobs. Damn, I love that word. Well, what was that about? To Haboobs. Yeah. To her boobs. Ugh. Now that packs octane. And? You think this is any better? No, just different. Yeah, this would make for a decent little motel, wouldn't it? Little fireplace, grumpy guy at reception. Have everything. Mm-hmm. I couldn't ask for more. Mm-hmm. Ma'am, I'm sure you'd be cozier with your shoes off. After a full day in them? Nonsense. After a day. Oh? And what did you have in mind? Got a few ideas. Think you know what kind? No. It's really nice as is. No. Let's not spoil it, okay? Yo me spoileé ya porque... Pero me spoileé después de que lo hizo. Había unas decisiones que habían que tomar para que no te diga que el paquete... Sounds like we're smack in the middle of the storm. Igual Panamá es basura. I'm sorry. Don't know what I was thinking. No, it's fine. Truly. Don't let it worry you. Right. So, friends, then. B, I'm glad you came. Really. Thanks. It meant a lot to me. Do you hear that? Mm-hmm. I can't speak for her boobs, but when a Chinook... No. On behalf of the staff of the Independent California Motel, I wish you all sweet dreams.
Tremendo, es una efigie, por ejemplo. Bueno, al menos esto garantiza de que el canal va a seguir en pie. Good work, V. Old-style raid. So-so. Back is strangely numb. Heading to a ripper as soon as I'm in town. A few springs I need taken out. Well, I slept like a puppy. That's a cozy shoulder you have there. It's too bad I better get rolling in a minute. Oh, wait, hang on. I thought you were headed back to the Alicaldos. Staying with the clan. That remains so. Come on. Básicamente, para que eso funcione, tenía que hacerle caso a sus caprichos en misiones anteriores. Que eran. O sea, yo había quedado en una cosa. Most times, Saul's. Y ella te decía, no, quiero más venganza, quiero matar a tal persona. Y esas cosas. Tenías que, si le hacías caso a todos sus caprichos. It's the start of something we need to prepare for. Sí, lo hacías. Saul will get everything set up in camp. Whereas I. Whereas you... The Raffens wanted to know our roots, right? Well, it's the Aldecaldo's turn. Some recon is in order. One more thing. Your compensation. Please take care of her. She served me well. Ah, mira, un arma emblemático. Putting her in good hands, Panam. I know. Siempre so, thank you. Yo no lo voy a botar. Once again. Take care of yourself. You too, Panam. And remember, I'm indebted. Okay, back to town, V. Headed up to here with this gusty outback. El personaje que cae bien es Judy, una chica de, con pelo de colores, que se hacía lo máximo. Lo malo es que también me spoilé de eso, y si quieres el romance con Judy, tienes que ser mujer, porque Judy es lesbiana. Y luego me enteré y dije, no puede ser. Me quería matar. Pero bueno. ¿Por qué no puedo ponerlo en tercera persona? A ver este. Vamos a sacarlo. Porque creo que ya lo dejo porque ya voy a mostrar. Y luego voy a continuar. Creo que ya voy a hacer todo, ¿no? Toda la secundaria. Y es lo que... Y ya no me falta tan poquito que no puedo echar más. Ya no puedo irme atrás. Hey V, a truck hauling cyberware crashed in the Badlands. It's top grade chrome, but the NCPD's not in much of a hurry.
tells me they sus- un contexto. Estaba en, después de hacer una misión y la chica se pone sus su, estábamos todos descansando, el otro se había ido a dormir, la chica pone sus pies encima de mis piernas y luego te da una opción como para insistir algo más y te dice que no, te rechaza. Eso por decisiones que tomé en misiones anteriores. Y es como que Expect the cyber cycles the cause and it's got him spooked. Check it out, but no killing if you can help it. Fue muy feo. Pero bueno, esas cosas pasan. Y bueno, ahora sí ya lo dejo aquí, ya habéis hecho tarde. Pero nada, gracias por estar aquí en el stream. Voy a continuarlo, voy a terminarlo todo ya. Serán 2-3 días más, no creo que mucho más. Y nada, nos vemos, nos vemos. Gracias por estar aquí nuevamente.